que eso sí. Pero ustedes están bajando. Y están practicando bajarse. Entonces cuando lo están haciendo arriba del toro, patea y ustedes van a querer bajarse. Y la idea es que cuando el toro se va, cuando el toro levante sus manos para el siguiente reparo, obviamente se va. Y ustedes se tienen que levantar con él para que el pecho de ustedes y la espalda de él vayan juntas y luego ya se desenvuelva la patada. Porque de otra manera ustedes están haciendo el ejercicio y ustedes están haciendo el ímpetu por bajarse, enganconcharse. Y la idea cuando hagan eso es como hacia arriba. Ustedes vean que el toro se está levantando como si fuera un caballo que va a brincar. Y ustedes se están levantando con él hacia arriba. El esfuerzo es darme hacia arriba. Es donde metes la rodillas las metes cuando cae. ¿Sí? O sea, aquí vas agarrando con las espuelas, donde se va levantando el toro, agarran con las espuelas. Y donde cae, ¡pum! Meten la rodilla. ¿Sí? Las rodillas los van a detener ahí.
Mira, tú con el marcador. Quiero tener la oportunidad de regresarle al deporte del rodeo o al evento de jineteo de toro. Quiero tener la oportunidad de esta manera de regresarle o de agradecerle, enseñándolos a ustedes, porque esa es mi contribución al deporte que me ayudó a llegar a hacer mis sueños realidad. Yo soy al punto de hoy, me considero un hombre pleno, me considero un hombre completo. Si mi vida se acabara mañana, nadie de ustedes van a poder decir que no fui un hombre que viví, que disfruté y que logré hacer lo que quise. Y esta es mi manera de agradecerle al rodeo. ¿Por qué? Porque el día de mañana se van a olvidar de Diego, se van a olvidar de Toño, se van a olvidar de Álvaro, se van a olvidar de Ponte, porque van a venir nuevas generaciones y lo único que va a quedar es el legado que les podamos dejar a ustedes. Es la información y la experiencia que les podamos transmitir a ustedes. Y eso es, sin lugar a dudas, la piedra angular de estos proyectos, lo fundamental para que ustedes se eleven su nivel. ¡Ubaldo! ¡Ubaldo! Híjole, hablar de Ubaldo. Es un muchacho que ha crecido como la espuma, ha ido subiendo, su desempeño ha sido muy significativo y yo creo que no me basta una clínica o un fin de semana para alcanzar a determinar todo ese proceso que ha vivido él. Su llegada a las clínicas representó un nivel muy bueno, y al salir yo creo que él más que todo se sintió con una seguridad en sí mismo irreemplazable. Buenas tardes, pues en Ubaldo Vargas vimos una persona muy tranquila, muy sencilla, desde que llegó siempre poniendo atención, destacó mucho en todo lo que, de que el instructor les aplicó día tras día. Ayer tuvo una muy buena jineteada, hoy también se destacó bastante bien. Fue el, pues, de hecho el ganador, el alumno más destacado, se llevó su hebilla por la gran participación y la atención que puso y todo el desempeño que demostró desde que llegó hasta que culminamos con nuestra clínica de rodeo. Okay.